Mala semana para Irene Montero, cuando ella era ministra de Igualdad se sentía impune haciendo y deshaciendo pensando que no iba a tener consecuencias, y además dio numerosas declaraciones en los medios de comunicación y ahora su hemeroteca se vuelve en su contra. Por ejemplo, a raíz de que Podemos comunicase su ruptura con su mar y que se iba al grupo mixto, ha salido a la luz una antigua entrevista que ella dio donde hablaba del transfugismo, y ojo a lo soberbia que se muestra. Claro, ahí ellos eran los poderosos, los de la formación grande con muchos diputados. No como ahora donde son el grupo pequeñito que había sido engullido por sumar. Irene Montero en 2022. Lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y abandona el grupo parlamentario es que deje el acta. El transfugismo es un fraude. Hoy Podemos no deja sus actas y pasa al grupo mixto, la coherencia Podemita. Por otra noticia que afecta a Podemos en las últimas horas, esa decisión de, de Meri Pita de abandonar el grupo parlamentario de Unidas Podemos, diputada canaria, uh, dice que se va porque define lo que está pasando en el partido como una deriva orgánica que ha despojado a Podemos de su fin inicial como herramienta de cambio y participación democrática. Cree que demasiadas veces se mira al otro lado, hacia otro lado en el gobierno con algunas decisiones y que hay proyectos más personales que políticos. Esos proyectos personales será, por ejemplo, que primero pusiesen de portavoz en el Congreso Irene Montero, luego pusiesen a su amiguita del alma Yone Belarra de portavoz adjunta, luego una pasase a ser ministra de Igualdad, la otra ministra de Agenda 2030... Que si el casoplón nega la pagar, que si a mi otra amiga Ángela Rodríguez PAN la pongo de secretaria con un sueldo de 123.000 euros. Bueno, yo creo que lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido es que deje el acta. El transfugismo es un fraude a los ciudadanos y a las ciudadanas. No tengo nada más que decir sobre esto y creo que lo que debería hacer por coherencia es dejar el acta y permitir que se cumpla la voluntad popular como le digo, el transfugismo es, es un acto de fraude. Así que un acto de fraude. Bueno, partamos de la base de que todo lo que tenemos ha sido un fraude. La campaña plagada de mentiras, la amnistía contraria a la constitución, el laufar para acabar con la independencia judicial. Pero si algo ha sido un fraude en la política española, sin lugar a dudas eso ha sido Podemos. Venían a acabar con la casta y se convirtieron en casta en un tiempo récord. No eran ni de izquierdas ni de derechas, sino de abajo, e iban a por los de arriba. Y lo más importante de todo ello, venían a regenerar las instituciones. Qué mal han envejecido todos los eslóganes de Podemos. Igual de mal que el clip que os acabo de mostrar de Irene Montero hablando de transfugas. Pero si algo ha sido un varapalo, ha sido la condena a pagar las costas de la denuncia que le interpuso Rafael Marcos. Recordáis aquel pobre hombre cuya exmujer María Sevilla le puso varias denuncias falsas y secuestró a su propio hijo, la presidenta de Infancia Libre que fue indultada por Irene Montero. ¿Y recordáis que Irene Montero en la inauguración del Instituto de la Mujer insultó a Rafael Marcos acusándole de ser un maltratador y todo lo que vino después? El juicio ante el Supremo, la defensa por parte de la abogacía del Estado que pagamos todos, incluido Rafael Marcos, la condena, la lectura de la sentencia. Irene Montero pensaba que ya se había librado de todo eso, pero no. El Tribunal Supremo también condena en costas a la exministra Irene Montero. La ex titular de Igualdad ha invocado su trascendencia como figura pública para tratar, en vano, de lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia que la condenó a pagar 18.000 euros por llamar maltratador a la expareja de María Sevilla. Uy sí, de una trascendencia pública que no veas. Tan trascendente que no la han renovado como ministra. Es más, tan trascendente que ni tiene acta de diputada porque no iban listas. Poco antes, el 16 de octubre, la abogacía del Estado solicitó suspender la ejecución de la sentencia, esgrimiendo que Montero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La sala primera responde que, en lo que se refiere a la suspensión interesada por un principio de prudencia durante la tramitación del recurso de amparo, las causas para detener la ejecución de una sentencia están tasadas por la ley. Así que Irene se va a tener que gastar la indemnización que le corresponde por haber sido ministra en pagar a Rafael Marcos y a la justicia. Pero os he dicho que es una semana negra, así que como os podéis imaginar no queda aquí la cosa. Todavía quedan cositas por ver. La obra que deja Irene Montero gastó cerca de medio millón de euros en reformas en el ministerio. Pero eran obras feministas, resilientes y con perspectiva de género. Que por cierto, ¿recordáis lo que dijo Sánchez de que no iba a poder cotizar en bolsa ninguna empresa cuya plantilla no esté compuesta por un 40% como poco de mujeres? Sánchez no dejará cotizar a las empresas del Ibex si en 2024 no tienen el 40% de mujeres en el consejo. Los albañiles que van a hacer esta obra también son un 40% de mujeres o para ese tipo de trabajos no aplica. Porque claro, si Grúas Manolo quiere salir a bolsa tiene que tener un 40% de mujeres en la directiva. ¿Pero los operarios qué? Y en el campo, la minería y ese tipo de oficios? Ahí no queremos paridad, a que no. El Ministerio de Igualdad ha destinado más de 280.000 euros en reformar varias terrazas de su edificio de 8 pisos y casi 100.000 euros en mudanzas. Esto es muy importante para ayudar a todas las mujeres. Concretamente a las mujeres que trabajan en el Ministerio de Igualdad. Algo habremos hecho, decía la última campaña del Ministerio de Igualdad. Sí, llevaros el dinero de los españoles en caliente. Mientras decís que trabajáis para proteger a las mujeres cuando en realidad es todo lo contrario. Porque no queda tampoco aquí la cosa. El último balance de Irene Montero. Las violaciones subieron un 12% hasta el tercer trimestre de 2023. La ley del solo sí es sí ha beneficiado a 1.233 agresores sexuales y no ha evitado el aumento de las violaciones. Y esta noticia tiene apenas 5 días. Pero esas mujeres que han sido agredidas se sentirán sin lugar a dudas mejor sabiendo que han cambiado las terrazas del edificio del Ministerio de Igualdad. El policía Samuel Vázquez hace un diagnóstico de la situación. Suben todos los delitos violentos otra vez. En menos de un lustro estaremos igual que Francia si nadie hace nada. Lo más insultante es que desde la llegada de Irene Montero y Pedro Sánchez, las agresiones sexuales a mujeres crecen exponencialmente y estos miserables te piden que les des las gracias porque es debido a que su política de conciliación hace que se denuncie más. Es un escupitajo en la cara de las víctimas. Es evidente que en la España de hoy se denuncia más que en la de los años 80 porque el contexto social es muy diferente. Pero es mentira que en 2023 se denuncie más que en 2017. Las cifras aumentan porque aumentan las agresiones. Otro triunfo, direne Montero. A lo mejor el problema es que no es delincuencia autóctona, sino delincuencia importada. Pero es que resulta que para la violencia doméstica sí que importa el sexo del agresor y de la víctima. Es un asunto súper relevante. Y hay que machacar con que es porque son mujeres. Sin embargo, por alguna razón, otros factores como la cultura, la religión o la nacionalidad no importan. Pero no preocuparse que esto se arregla pintando y cambiando las terrazas. Montero también ha aprovechado su estancia en igualdad para darle una mano de pintura a la sede para la que contrató a Cobesa por algo más de 30.900 euros. Y por supuesto, mudanzas, que hay que cambiar el mobiliario. Claro, es que igual era muy machista y patriarcal el que había. Las mudanzas han sido también clave en el engrose de la factura. Montero se ha gastado cerca de 100.000 euros en trasladar en seres inmobiliario de un lado para otro. En 2021 gastó 44.092 euros. Y un año después, en 2022, 42.239 euros más. Irene, ¿y quienes se encargaban de bajar y subir los muebles por las escaleras eran mujeres o eran hombres? Por eso de que los hombres no hacen falta para nada y que un mundo habitado solo por mujeres sería mucho mejor. Aquí no aplicaba la perspectiva de género. O bueno, igual eran hombres deconstruides con el mono de color rosa y un lacito morado en la solapa. Pero fijaos cómo ha de ser la situación, que la nueva ministra, Ana Redondo, ha tenido que salir a reconocer que se estaban haciendo las cosas mal. Y cuidado, que aquí es tentador decir que por culpa de Irene Montero. ¿Pero quién la tenía ahí de ministra? ¿Quién ayudó a aprobar la ley del solo si es sí? Un tal Pedro Sánchez. Mal por ella por no haber dimitido, pero peor por el otro por no haberla destituido primero. Redondo en una entrevista a la cadena SER ha reconocido que el sistema para proteger a las víctimas no es perfecto y ha asegurado que las mujeres denuncian, pero no denuncian todo lo que deberían. Redondo ha defendido el sistema biogen de protección a las víctimas y al ser preguntada por las quejas de su predecesora Irene Montero sobre la falta de disponibilidad de recursos policiales, ha asegurado que desde el Ministerio del Interior se está haciendo un enorme esfuerzo porque esta sea una prioridad de este gobierno. La ley biogen es una auténtica maravilla. Ha creado tribunales de excepción que son el Tribunal de la Mujer, ha arramplado con la igualdad ante la ley, que es un artículo de la Constitución, concretamente el 14, y también un artículo de la Carta de los Derechos Humanos. Crea una distinción entre la violencia que sufren las mujeres hetero con respecto a la que sufren los hombres, los gays y las lesbianas. Y la parte más maravillosa, no ha servido para reducir el número de mujeres que sufren violencia. Y por cierto, sobre el tema de las denuncias falsas, que dicen que son el 0,0001, el 77% de los denunciados por violencia de género acaban resultando inocentes. Y diréis, ¿de dónde sale el 0,0001? Pues de que a diferencia de en otro tipo de delitos, la fiscalía no opera de oficio para perseguir a quien ha puesto una denuncia falsa. Así que ahí lo tenemos. Sirene si pensaba que después de dejar el cargo, no por voluntad propia, claro está, se iban a acabar las polémicas relacionadas con su figura. Está claro que se equivocaba. Linze TV, Política y Noticias.